Bueno, dejamos el albergue Gaia. Son las 8:15 de la mañana, lo que pasa que está un poco oscuro. Está nublado. Está nubladito y eso, que nos vamos para León. Bueno, yo también. No me... Bueno, Diony, que todo vaya bien. Diego, venga, hasta luego. Bueno, ya estamos saliendo de Mansilla. El camino va camino carretera como todos estos últimos 30 o 40 kilómetros. Y vamos hacia Puente Villarente. Ahora, gracias a Dios, nos han sacado de pasar por el puente, han hecho aquí una pasarela para cruzar el río y se quita mucho riesgo para llegar a Puente Villarente. Esto lo han hecho nuevo para que no pasar por la carretera, que era un peligro. Pues hay un peregrino meando. Lo siento, pero se está grabando. Mira, hasta rima. Ver, mamá, esto es lo que han hecho para evitar pasar por cuando pasábamos por allí. Sí, antes pasábamos por allí, por el puente. Y ahora han hecho esta... esta pasarela que está muy bien. No. Este es el río Porma, que ya lo cruzamos cuando hicimos el Badiniense el año pasado, más arriba. Mira qué maravilla, no tener que ir por ahí. Antes íbamos por ahí arriba. Bueno, ya vamos por ahí, corto y cambio, ya está, pasa.
lo que le gusta a Rosario, la subidita. Hola, jefa. ¿Cómo van? Yo no sé lo que sale, ¿sabes? Mira, mira un gato que hace. Bien, ahora llegamos al polígono este, que ya se nota, ¿no? Haremos un poquito de bordear el polígono, la carretera, hasta llegar a las pasarelas y para abajo. Pero esto es luego la parte fea del camino. Como cada año, un poquito de sombra, porque es la única forma que se me vea. Y ahora, uy, el sol, qué malo. Qué malo el sol. Hola. Buenas. Malísimo el sol este. Aquí nos dicen que hay que desviarse provisionalmente, no sabemos por qué. Nosotros haremos caso. Después de las antenas, al fondo se ve León, empezaremos a bajar a la izquierda. No sé si iremos a Puente Castro, no sé dónde nos llevará esto. Pero todo lo que se sube, se baja. Es aquí en este punto. Giramos a izquierda y va la bajada. Alerta a los patinazos. Bueno. El camino está un pelín delicado porque está muy empinado, pero se va bajando. Ahí tenemos León, la catedral ahí a la derecha. Ya veremos a ver dónde nos saca esto. Supongo que a Puente Castro. Cuidado. Estamos pasando en Puente Castro y esto es el río Torío. Es el río Torío. Y ahí está el puente antiguo. Este se junta con el Bernés, llega un poco más abajo. Puente Viejo. Y aquí más sección. Y el puente será puente medieval. Ahí tenemos, creo que se llama el Puente Castro, como el pueblo. Y bueno, esto como está siendo un paseo tranquilito, no tenemos prisa hoy. Aquí se termina en León la primera parte del camino francés y hasta el año que viene que lo continuaremos.
la colegiata de San Isidoro.